de este artista, Manoli Mateo Cuevas. Vemos aquí su biografía. Y ahora vamos a subir y vamos a ver el arte que hay aquí, que esta muchacha ha enseñado. Bueno, aquí vemos una pequeña exposición. Y aquí vemos a la directora, que nos va a explicar de qué se trata esto. ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que...? Bueno, pues un taller de personas mayores y jóvenes también. Esto es la parte de costura y labores, manteles pintados y bordados. ¿Y sobre qué edad tienen estas personas que hacen estos trabajos? La hay de 70 y tantos años y la más joven que tenga 30 y algo. Y hay mujeres que llevan conmigo ya 25 años, 30. Pintura también, que aquí es cuadro. Ahora pasamos a este stand de encaje de bolillos. Este curso ha sido este año por primera vez. Son los puntos de base, primeros puntos que se hacen. Muy bien. ¿Algún cuadrito de oro por aquí? Aquí un cuadrito más también. Tenemos algunas pinturas por aquí, muy bonitas, muy bien hechas. También son personas mayores. También son personas mayores. Esta es una abuela que ha hecho, ha pintado a sus nietos. Qué bien, ¿no? Y pasamos a reciclaje, sí, de retales de tela que nos dan, y hacemos la corsa, una bandejita. Muy bien, muy bien. De las camisetitas que no utilizamos, que vamos a tirarla o regalarla, pues hacemos alfombra. De los tarros de café, de Jesús, el de Herbá, que nos regala los tarros y los forramos. Esto está hecho de papel de periódico. Muy bien. Con salvamanteles. Y estos son monederos, hechos también de papel de periódico. Reciclamos los libros. Muy gracioso. Y seguimos con las pinturas. Hay arte aquí en Barbate, ¿eh? Hay mucho arte. Esta señora pinta por primera vez esta marina. Ah, muy bien, para ser la primera vez está muy bien. Muy bonito. Tenemos aquí algunos cuadritos más, este es un dibujo, así que compartir con un poquito de pintura. Esta sala es un poco más joven y también sus primeras pinturas ha sido esta. Y aquí tenemos esta. Esta es un bichito que tengo yo de alumna. Sí, ¿no? A ver, y se llama... Mili. Mili, bueno, pues bien, muy bien. Oye, este está muy bien también, está muy bonito. Esta la pintó la señora mayor, Mercedes, así, esta tiene, ya volvemos a 60 años. Bien. Esta es una chavala marroquí que vino aquí buscando un poquito de compañía y de muy distracción. Bien. Precioso, y perfecto. Muy el bien. Segundo cuadro, el primero fue una flor y ese ha sido el segundo. Leila se llama. Leila, ajá. Leila. Tiene, ya está aquí ella con su pareja y quería Marta y él. Está muy bien. Este aquí es. ¿Y esto? Este es otro cuadrito de otra señora María también, pero... y te quería explicar un poquito esto. Sí, sí. Que sí. Como aquí están de obra, pues los albañiles les sobraron losas de los techos. Y entonces me daba lástima y quería aprovecharlas. Son losas de... Muy buena idea, tiene un relieve. De solería, ¿no? Exactamente, exactamente. Azulejo sevillano, no, más o menos. Qué arte, tiene una bonita. Qué bonito, ¿eh? Mira qué graciosa esta maquinita. Esta chavala no le gusta más flores, no le gusta más cositas y por esta que la máquina, la planta antigua. Qué cosa más bonita. Me gustan los cuadritos de relieve, a mí me encanta. Sí.
¿Y estos son? Esta es el azulejo. Ah, mira. También muy bonito. Azulejo. Pintura de azulejo. Esta es con la mujer de Jesús. ¿Y qué material? ¿Qué material utilizan? Pintura, no, no, la de óleo. Óleo, la ¿no? pintura de óleo. Y estas tejitas están muy bonitas. Botellas también que recogen ella y la. Están muy bonitas, mira este que bonito. Y estas son botellas. Botella, botella. Que también la preparan. Muy bien. Estas tejitas están hechas de pasta de modelar con las matas de tomate auténtico. Un óleo muy bonito ahí arriba. Son unos cuadros que entre todas las alumnas lo hemos hecho y lo hemos donado para, ah, para el centro. Muy bien, muy bien. Tenemos aquí. Y aquí otro, este también se ha donado para el centro. ¿Cuál? Ha pintado Emilio. Ah, Emilio. Con la ayuda de la maestra, pero. Sí, sí, sí. Emilio el cartero. Emilio el cartero. Este me gusta mucho también. Ese está hecho con papel higiénico. Mira qué bien. Y cola. Sí, ¿verdad? Está muy bien. Este es la Zabala de Sari. Sari, ¿no? Esta es Sari. Que el marido fue uno de los que se salvó de. De Javalón. De en el Pepito Aurora. En el Pepito Aurora. Bueno. Le hemos hecho a esta señora biografía por ser tan mayor y mayormente porque lleva conmigo 25 años de pintando. María. María Utrera Menéndez. Bien, le he hecho aquí, un pergamino, muy bien, bonito. Y estos son los cuadros de ella, ya le vamos bien a María. Ah, los eso gatitos, de ella. ¿Estos cuadros son de ella? Todos, hasta la cuerda. Oh, qué bonito, qué bien. Hasta la cuerda son de ella. Muy bien. Tiene mucha más pintura, pero trae un resumen de las que ha podido rescatar. ¿Hasta aquí? Hasta aquí. Son de ella. De Rosal, de María. Exactamente, muy bien. Pues tiene arte esa mujer, ¿eh? Y esto es. Y esto es de Rosario. Ella lleva 15 años, lleva conmigo. También las pinturas las que hemos podido rescatar. Esta mujer. Exactamente. Exactamente. Se llama. Rosario Ponce Fernández. Y estos son cuadros de ella, ¿no? De esta ella, señora, ¿no? Estas pinturas son de ella. Ese está muy bonito, ese de ahí arriba. Muchos pies. El volumen de la pintura esta lo damos con cola y pintura óleo, porque como aquí lo sucinto da detrás de materiales. Ya, no, ya, ya. Entonces. Sí, sí. Los alumnos se lo pueden comprar, pero me gusta siempre sacarle un pequeño relieve, cositas nuevas para que ellos se puedan defender y no tengan que gastar dinero, lo que. Bueno, aquí tenemos otra gran exposición. Uy, qué de artista hay en este pueblo, ¿no? No. Vamos a dar un repasito de aquí. Sí, sabes, vamos a echarle un poquito. Porque me pinta mucho y. Mucho arte aquí, ¿eh? Y aquí tenemos al bigote este, al feo este. Hombre, le digo feo porque lo conozco y hay amistad, ¿no? Pero hombre, este hombre no es feo. Porque tú no lo viste, porque después de. Es un artista, es un artista. Hombre. Después de la inauguración le hice un pequeñito taller de lisoterapia, le desfiguré la cara a todos los alumnos. ¿Sí? Y eso fue reventar sí, de risa. ¿No? Pues está muy bien. Pues bueno, pues aquí se acaba. Digamos esta exposición que gracias a esta mujer maravillosa, ¿eh? Con todo el arte que tiene, debemos de agradecerle a ella estas cositas que están muy bien para estas personas que están aburridas, que tienen arte y no saben cómo expresarlo. Oh, exactamente. Entonces, pues nada. Muchas gracias.
En el YouTube lo puede usted ver cuando usted quiera. Bueno, se nos quedaba aquí. Se nos quedaba aquí esta pequeñita esquina. Esta es una sala que es el primer cuadro que pintó, ha sido este, y le vi que tenía buena mano en pintora. Bueno, aquí tenemos al guarda de esta exposición, un hombre que lleva trabajando en el ayuntamiento muchos años, y se preocupa por cuidar un poquito del arte de Barbate, ¿no? Bueno, que sí. No deje que roben ningún cuadro, Pero bien que nos cuida, vamos.